Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Voy a guardar partidita porque estamos aquí de chill en Pokémon Escarlata. Y hoy nos toca continuar nuestra aventura por el DLC, por el disco índigo. Hemos terminado la historia principal, estamos capturando Pokémon legendarios. Así que vamos a ir a la entrada, ¿vale? Para seguir un poquito las cositas. Aquí, como podéis ver, tenemos una conversación con Norina. Aquí hay una con nuestro director. Pero de momento vamos a centrarnos en esto de capturar Pokémon legendarios, que mola un montón. Y bueno, ya que os he traído a Rayquaza, digo, mira, antes de ponerme un poquito con el tema de los clubs y demás, me apetece bastante el ver algunas cosillas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está el director, no sé qué nos va a decir, pero vamos a preguntarle. ¡Ey! ¿Qué pasa, brother? ¡Hola! A ver qué nos dice. ¿Vale? ¡Vengo a hablar! A ver qué nos dice, ¿vale? Ah, vale, vale, o sea, si la logramos completar, dice que nos dará un montón de alabanzas, vale. O sea, aquí básicamente tenemos que darle la Pokédex cuando esté completa de arándano, vale, importante. Bueno, nosotros vamos a volver con nuestro amigo Galletano, que es como Cayetano, pero de verdad, o sea, qué cara tan creepy que tiene este hombre, me asusta, no sé dónde viene, pero bueno. Vale, dice que va a haber las TEA y ya has completado 10 TEA individuales, ojo, está claro que te mereces una buena galleta de un Pokémon muy especial. ¡Galleta Raikou! Perro legendario, chaval. Pues, ¿qué queréis que os diga? Una galleta Raikou. Raikou es un Pokémon raro, raro, raro. Efectivamente, es raro, es el rarito, es Raikou. ¿Vale? Vale, ahora hay que ver lo que nos dice. Atentos, porque es lo que nos va a dar las pistas, ¿no? De dónde podemos atrapar dicho Pokémon. Así que, como siempre, a prestar atención, gente. Vale. Vale. Montañismo, vale, montaña. Vale, era veloz que en cuanto me tomaba la delantera se iba, échale un galgo. Esto no me da ninguna pista. Vale. Se mostró ante nosotros el magnífico paisaje que formaba el desierto al extenderse por el norte. Contemplarlo con Raikou fue algo inolvidable. Ahora que llevas esa galleta contigo, quién sabe, igual te lo encuentras tú también. Si ves a Raikou, dale recuerdos de mi parte. Vale, entiendo que me va a dar más galletas, ¿no? O sea, puedo coger varias a la vez, pero bueno, yo lo voy haciendo de una en una a ver qué pasa, ¿no? A ver, tengo miedo porque lo del desierto es muy ambiguo, tío. O sea, aquí sí que es como, vale, desierto, ha dicho al norte. O sea, a ver, el desierto de aquí de Paldea es esto, ¿vale? Entonces, esto es el desierto. Algo que desde el norte lo podamos ver. O sea, el desierto se queda al norte. Y una montaña. Montaña. Creo que lo más alto es por aquí, ¿eh? A ver, mira, vamos a hacer una cosa. Os digo, estoy entre esta zona de aquí. Creo que es lo más alto que hay, ¿no? De que tenga el norte el desierto. Porque esto ya no sería tan al norte. Vamos a hacer una cosa. Vamos a marcar, por ejemplo, y lo buscamos. Vamos a marcar esta zona. Y vamos a venir al santuario glacetario a ver si hay suerte, ¿vale? Vamos a volar aquí. Y lo que os digo, hay que buscar una montaña. Yo entiendo que estará en la cima de una montaña, ¿no? Por la descripción que nos han dado. No es que sea la mejor descripción del mundo, lo siento, gente, es lo que hay. Pero bueno, yo tengo fe y... Ojo, ya está petando el grupo de... ¡Ey! ¿Qué pasa, bros? Ahora os ayudo a capturar los pokés y las teas, ¿vale? Ya están avisándome para las teas. Pero bueno, nosotros vamos un poco a lo que vamos, ¿vale? Aquí está el santuario, hemos venido por aquí. Y nuestro objetivo es... subir montañas hasta encontrarnos con el amigo Raikou. De nuevo, Pokémon legendario de los que molan. Así que vamos a ver qué hay por aquí. Aquí hay Pokémon, hay un montón de cositas. Pero tenemos que seguir subiendo para arriba. Así que vamos al monte como Juan Cabra, ¿no? Ahí está, vamos. Ahí va. Puede ser esta, ¿eh? Poca broma. Puede que sea donde he marcado, tal cual, a ver. Joder, ¿esto es una cueva? Ah, no, esta es la cueva donde estaba, claro. Esta es la cueva donde estaba el Pokémon Tocho. Uno de los cinco, a ver. ¡Oh! Vale, sé dónde está Raikou. Es lo bueno, lo hemos encontrado. No está en lo alto de la montaña, que me iba a subir yo. Vale, yo me iba a subir ahí arriba. Potra que acabo de tener. Vale, vamos un momentito, dame un segundito. Voy a hacer esto bien. Vale, aquí está Raikou. Al lado un bonito Charcadet. ¡Guau, chaval! Yo lo siento, pero con estos Pokémon hay que aprovechar y hay que hacerse la selfie de rigor, bros.
Ahí está la capturita bien hecha de Raikou, la de Kaboss. Y ahora sí, gente. Vamos a. Espera, voy a. No, Gasly, por favor. No me marees. Gasly, no me marees. Te mando un poke ahí a por ti, ¿eh? Por favor, que estoy intentando hacerme una buena selfie con el Tito Raikou. A ver, para los selfies. Ay, ay, ay. Perfecto, perfecto. Ya tengo la foto. Vale, ahora. Como siempre os recomiendo, vamos a guardar partidita porque esto es un nido de fantasmitas. Y vamos a capturarnos. Lo tenemos a Scizor, tenemos a Gardevoir, tenemos el combo de intentar aquí hacerle el máximo daño. Y este lo bueno es que creo que no tiene descanso. Así que vamos a por él. Y a ver qué pasa. Aquí está uno de los perros legendarios. Raikou. Por cierto, tenemos también la versión paradoja en este DLC, así que hay que disfrutar un poquito de todo. Aquí está presión de Raikou, ejerce presión like a boss. Y nosotros vamos un poquito primero con algo básico, con un tajo aéreo, a ver qué tal. Ahí está. Ojo, tira reflejo. Aumenta la resistencia ante los ataques físicos. Tajo aéreo, boom. No le quitamos mucho. Vamos con puño bala. Vamos a ir probando cosillas, pam. Vale, este ya no es muy eficaz, pero ya le quita bastante. Golpe crítico, ahí está lo bueno, bien. Él va con paranormal. Scizor se traba y ahora pues vamos con falso tortazo. Ahí va. De nuevo tira paranormal. Falso tortazo, boom. Vale. Vamos con otro. Danza lluvia, bien. Potencia los ataques de agua. Y eléctrico, obviamente. Ahí está. Falso tortazo, boom. Vale, ahora hay que dormirlo. Entonces, para dormirlo, la mejor opción, como siempre, lo que os digo, venimos con Gardevoir y vamos a tirarle una bonita hipnosis a ver qué tal. Molan mucho los combates, ¿eh? ¡Vamos, Gardevoir! Vale. Tiramos presión, así que le bajamos un poquito los PPs. El tiradanza lluvia se está mejorando bastante. Ojo, ha fallado bien. Vale, se ha disipado el efecto de reflejo. Ahora le tiramos una hipnosis. Parece que fallamos, ¿no? Vale, Raikou evita el ataque. Raikou tira paranormal. Ojito, esto es peligroso. No nos quita muchísimo, pero empieza aquí a disruptir el futuro, presente y pasado. Así que vamos con hipnosis y vamos a hacer que nuestro amiguito se duerma. Se duerme, cierra los ojitos bien bonitos que tiene. Y ahora, gente, ha llegado el momento de tirar nuestras Ultra Balls. Este Pokémon le pega genial la Ultra Ball, hay que decirlo, está muy guay. Así que Ultra Ball. Allá vamos. Madre mía, perrito legendario, chavales. El Tito Raikou estaría guay poder hacernos ahí con. ¡Oh! ¡A la primera! Pues ya está, tíos. Ahí estamos. Ya está. Raikou atrapado. A la primera tenemos a otro de los Pokémon legendarios de esta aventura. Y obviamente, lo que os digo, ahora vamos a ver un poquito qué tal el Pokémon. Así que venimos aquí, abrimos bueno, la Pokédex no me sale. Yo y la manía de que salgan en la Pokédex. Vamos a cajas y vamos un poquito a ver qué tal está, ¿no? Vamos a ver, estará en la siguiente paginita. Aquí está Raikou, mi Pokémon legendario like a boss. Datos, ¿vale? Aquí los tenemos. Vamos a ver. Lo primero que podemos ver es que está sobadísimo. Obviamente es tipo eléctrico. Tiene aquí, en este caso, paranormal, chispazo, reflejo y danza lluvia. Son ataques, yo creo, bastante interesantes. En este aspecto me mola. Bueno, naturaleza fuerte, encaja bien los ataques. Vale. Vamos un momentito a venir aquí y vamos a ver el tema del juez, ¿vale? Que siempre también me llama bastante el interés. A ver. ¿Cómo se mira? Aquí está ataque especial, ¿no? Juez, esto es lo que quiero ver. Vale, a ver, es potencial superior a la media. Cogea un poco de PS, ¿vale? Pero el resto, como podéis ver, la defensa está inmejorable y no está mal. Yo creo que esto es un bug, es lo que decíamos. No, no salen de momento tochos. Así que de momento no voy a estar capturando, sino voy a centrarme en las TEAs y demás. A ver si sacan una actualización o algo y lo arreglan, ¿vale? Pero bueno, tenemos un Raikou. Es un Pokémon bastante guay. Tiene tierra tipo eléctrico, así que puede venir muy bien para algunas estrategias. Y lo que os digo, otro que conseguimos aquí atrapar like a boss con nuestra pequeña aventura. Me lo he pasado muy bien. Ojo, aquí hay un Fanfi bien bonito. Así que vamos a decirle: Hola, vente conmigo, Fanfi. ¿Y qué puedo deciros? Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande. Y lo que digo, con Raikou atrapado, ha llegado el momento de que continúe mi aventura Pokémon por el disco Índigo, con lo que os digo, teas, amigos y mucho más. Así que, como siempre, si os mola mi contenido, podéis dejar el buen like, os leo en comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego.